Esta es la noticia más importante de hoy, martes 4 de octubre, así desmenuzadita con María Camila Díaz. Se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre el ELN y el gobierno nacional. A través de este documento firmado por ambas partes, el gobierno de Colombia y esta guerrilla anunciaron los tres puntos de acuerdo a los que llegaron. El primero, reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones a partir del 3 de noviembre. Dos, retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 del 2016. Tres, anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana de noviembre de 2022. Y antes de hablar con el senador Iván Cepeda, que está en Caracas con la delegación del ELN, que nos va a atender en este momento, pues quiero que hagamos un recuento de los intentos fallidos de diálogo con este grupo armado ilegal. Pese a tener un comando central, la multitud de frentes del ELN se distribuyeron en el territorio nacional desde 1964 como células parcialmente autónomas, a diferencia del vertical característico de las FARC. Esta ha sido una de las razones por las cuales se le ha dificultado a distintos gobiernos negociar con este grupo armado. Veamos los intentos fallidos de negociación con esta guerrilla. 1994, en medio de un conflicto armado que se agudizaba durante el gobierno del presidente Ernesto Samper y el ELN, miembros del gobierno alcanzaron en ese momento un histórico preacuerdo que vislumbraba un camino hacia la paz a través de una convención nacional. Sin embargo, la muerte súbita del jefe supremo del ELN, conocido como el Cura Pérez, impidió la ratificación formal de este texto, además sumado a distintos ataques de la guerrilla en contra de la población civil. Año 2000. Fue el turno de Andrés Pastrana de intentar negociaciones con esta guerrilla. El entonces presidente ordenó la delimitación de una zona neutral de más de 4.700 kilómetros cuadrados en el norte del país con el ELN, un proyecto rechazado por residentes locales, quienes temieron de la influencia que hubiera podido tomar ese grupo en la región. Año 2005 a 2007. Paradójicamente fue bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que se acercó más un acuerdo con la guerrilla del ELN, al tiempo que se perfilaba el polémico desarme de más de 30.000 miembros de facciones de autodefensas. El gabinete de Uribe aceptó la mano tendida de esta guerrilla. Sin embargo, todo volvió a fracasar porque siguieron los ataques violentos por parte del ELN. Año 2017. A raíz de la conclusión del acuerdo de paz con las FARC, el equipo del entonces presidente Juan Manuel Santos buscó también una salida del conflicto con el ELN. A pesar de algunos gestos de la insurgencia, siguieron varios ataques a oleoductos y secuestros. Año 2018, la llegada de Iván Duque a la presidencia en agosto de ese año supuso el regreso de la mano dura en la manera de cómo tratar a los grupos armados ilegales. Fue entonces cuando el ELN perpetró uno de los atentados más graves de la historia en contra de la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó 22 muertos, hubo decenas de heridos y la posibilidad de dialogar volvió a alejarse. Además, Duque exigió a Cuba que expulsara a los miembros del COSE y solicitó que fuera incluido en la lista de países que apoyan al terrorismo por permitir su estancia allí. Vamos entonces a hablar con el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien saludamos a esta hora desde Caracas. Gracias por estar en este canal. Bueno, lo que creo que se debe destacar es que en muy poco tiempo el gobierno nacional, el alto comisionado de paz liderando este proceso y otras personas hemos logrado llegar a la instancia de reabrir oficialmente una mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Lo que hoy ha sido anunciado es que a partir de la primera semana de noviembre se sentarán una delegación que será designada por esta guerrilla y otra que será designada por el presidente de la República para comenzar, o mejor, retomar los diálogos en el punto en que quedaron lastimosamente luego de la suspensión que se produjo en el año 2018. Hay un acuerdo pleno en que no vamos a retroceder, no vamos a hacer tabula rasa y que vamos a reiniciar desde ese punto en que quedaron las negociaciones, obviamente introduciendo los ajustes que se consideren necesarios. En esa carta que se dio a conocer hace pocos minutos, hablan sobre la Iglesia. ¿Qué papel va a tener la Iglesia en estas negociaciones? Bueno, en el momento actual es un invitado especial junto a la misión de verificación de las Naciones Unidas
cumple un papel fundamental de facilitar estos diálogos, de acompañarlos. La Iglesia, como se sabe, hace presencia en los territorios en los que la confrontación armada ha llegado a sus niveles más álgidos. Su presencia con las comunidades en el proceso de diálogo y de conducción de procesos de alto al fuego, de reconciliación, es fundamental, y así se ha hecho sentir. La presencia del Monseñor Héctor Fabio Henao ha sido muy útil en este proceso. Senador, sobre el cese al fuego, ¿cómo va a ser, digamos, logísticamente hablando? ¿Cuál será también el rol de la fuerza pública en ese cese al fuego? Hablan de un cese al fuego multilateral, ¿no? Bueno, ya el alto comisionado Danilo Rueda destacaba una serie de hechos que se han presentado desde el momento en el que se asumió el gobierno por parte del presidente Gustavo Petro. Se han producido actos puntuales de liberación de personas que tenían en su poder el ELN. En algunas partes es ostensible que se ha producido un descenso de la confrontación militar. Y ahora corresponde, cuando se reabra la mesa oficialmente, entrar a abordar este tema. Por ahora, lo que se discutió en este par de días fueron detalles importantes de del reinicio, y fundamentalmente el hecho de que en un tiempo récord se produzca la consulta que debe hacer internamente el ELN. Es la primera semana de noviembre el plazo que nos hemos puesto para comenzar a dialogar. ¿Qué pueden esperar los colombianos del inicio de estas negociaciones? Porque esto no es como que cerremos los ojos y el primero de noviembre ya haya paz con el ELN. ¿Cómo es el proceso y cuánto más o menos puede durar eso? ¿Estamos hablando de años? En estos procesos no, digamos, la experiencia aconseja no hacer cálculos apresurados. Pero lo que sí puedo decir es que en estos dos meses hemos avanzado significativamente. Hay que recordar, el 11 de agosto se produjo la visita del comisionado Rueda, del canciller Álvaro Leiva. Estuvimos presentes también junto a Monseñor Henao, y allí se reconoció no solamente el papel que ha jugado Cuba en todo este proceso, sino también la legitimidad que tiene la delegación del ELN. Eso llevó a que el día 18 de agosto, que es otra fecha importante, el comisionado Rueda avanzara en el proceso para que retorne la delegación del ELN al territorio nacional y se pueda producir la consulta. Y hoy, 4 de octubre, anunciamos ya oficialmente que hay un mes más de trabajos para que comience la mesa. Es decir, en cuestión de pocos meses, 2-3 meses, vamos a lograr restablecer el diálogo y comenzar a trabajar seriamente. Esa es la voluntad que existe en ambas partes, para que de una manera eficaz, con mucha agilidad, pero sin apresuramiento, logremos cuanto antes los acuerdos que requiere el país en esta materia. ¿Es decir que el cese al fuego empezaría entre 2 a 3 meses o todavía no se sabe? No, comenzará en el momento en que el gobierno y el ELN lo pacten oficialmente. Por ahora existen una serie de gestos que nosotros valoramos de una manera muy positiva, pero hay que pactar un cese que sea supervisado, verificado y que pueda tener los resultados que queremos. El hecho de que esto, digamos, esto de hoy se haya dado en Venezuela, en Caracas, ¿qué significa tanto para la guerrilla del ELN como para el gobierno nacional? Pues los tres países garantes son en este caso Cuba, Venezuela y el Reino de Noruega. En el primer caso hay que recordar, durante más de 4 años, el gobierno de Cuba ha albergado una delegación que fue cuestionada y perseguida judicialmente por el anterior gobierno. Ahora, después de haber hecho ese camino, Cuba ha tenido que pagar un alto costo. Hay que recordar, ayer lo hacía el presidente en presencia del secretario de Estado Blinken, que por esa actitud de mantener esa delegación de paz,
Cuba fue incluido en los países que supuestamente promueven el terrorismo, cosa que consideramos es totalmente injustificada e injusta. El Reino de Noruega ha cumplido un papel también muy relevante, ha estado presente en todos estos procesos de diálogo y los ha auspiciado. Y por supuesto también el gobierno de Venezuela, hay que decir que el gobierno de Venezuela viene participando en procesos de paz durante los últimos 30 años en Colombia, ¿no? Este no es un hecho que ocurra a partir del pasado 7 de agosto, ha estado presente desde la época en que se hizo el proceso en el Caguán con las FARC, pero después durante los gobiernos de Pastrana, los dos gobiernos del expresidente Uribe, utilizaron también muchas labores de facilitación y también ocurrió en el gobierno pues del presidente Duque hasta donde se pudo. Ahora pues es un nuevo momento y creemos que el ofrecimiento hecho por el gobierno venezolano ayuda en este propósito. Y por último, ¿cree que esta vez va a ser distinto a las veces anteriores? Porque ahorita hablaba Antonio García y decía que este proceso se inició hace 10 años y que por responsabilidad no precisamente del ELN, sino por disposición de los distintos gobiernos, no se había podido concretar pues nada y se había intentado llegar a una mesa y luego la suspendían, etcétera. Nosotros fuimos a Quito, en Ecuador, estuvimos ahí sentados ese día que suspendieron en el 2016, si no estoy mal, en octubre del 2016. ¿Esta vez será distinto? ¿Qué se le puede decir a los colombianos? Pues que hay que juzgar por los hechos, no tanto por promesas y palabras. Y los hechos están ahí, como lo decía, en cuestión de pocas semanas, meses, hemos logrado restablecer la mesa y vamos a avanzar con toda la decisión para lograr un acuerdo de paz. Obviamente aquí nadie subestima las dificultades. Todo proceso de negociación es difícil, atraviesa por momentos críticos regularmente, pero vamos a hacer todo lo necesario para que se pueda llevar de la manera más eficiente, porque los procesos de paz salvan vidas en Colombia y porque son realmente el comienzo de una nueva posibilidad para nuestro país. Senador Iván Cepeda, muchas gracias. Gracias y éxitos en este proceso. Muchas gracias, de verdad. Esta fue la noticia más importante del día con María Camila Díaz. Un proyecto de Catapulta de Criterio.